Hola, hola, su amigo y servidor Tul les saluda nuevamente. Bienvenidos al video número 2. Pues por acá siempre dándole continuación al video. Y déjeme decirle de que aquí vamos entrando ya en lo que son las instalaciones de este señor. Si pueden ver a dónde ha hecho la cabaña, miren. Hola, hola. ¿Hay alguien aquí? Hola, hola. Pueden observar, amigos. Pueden ver. Me imagino que aquí es donde él se sienta a descansar. Miren qué increíble. Tiene sus lamparitas. En sus lamparitas nocturnas. Con esto él se ilumina en la noche. Y al parecer tiene un libro. Vamos a continuar caminando. Este es donde él vive, aquí duerme. Hola, hola. Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Hola, hola. Uy, me asustó eso, amigo. ¿Qué fue? Hola, hola.
Al parecer quizás no está aquí. Me imagino que él se anda de cacería a las orillas de la laguna esa, de los pantanos, o de toda esa arboleda que se mira hacia el fondo. Miren qué hermoso lugar, de tanta paz y tranquilidad. Vamos a seguir caminando, tal vez lo miramos por acá. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿hay alguien por acá? Amigo, él es un señor de que dicen de que le gusta estar solo. No le gusta mucho que la gente lo venga a visitar. Es un señor muy, muy privado. Por eso es que cuando él siente presencia de que vienen a visitarlo, él lo que hace es esconderse. Vamos a ir a buscarlo aquí a la orilla de... Dicen que suele estar a la orilla de... A la orilla de todo esto, porque aquí hay un evento de esa zacatera. Allí viven lagartos, serpientes. Hola, hola. No se deja ver. Miren, amigo, ahí es otra área de pantano, todo eso.
aquí suele también aquí también suele estar. Una madera. Así que miren, amigos, en todo eso él viene de cacería a agarrar cualquier clase de animal para comer. Esto está una trampa. Se murió, miren. No pudo salir de allí. Y se murió el cangrejito. Qué lástima. Estos, amigos, viene el señor a ponerlas
para su alimentación, pero a veces quizás por la edad que tiene, quizás se les olvida a dónde las coloca y las pierde, y ahí está donde se muere el cangrejo, miren. Pero no sé, quizás se nos escondió o no está, no quiso que nos lo viéramos, pero no lo encontramos. Así que amigos, gracias por ver el final de este video. Espero de que les haya gustado. Y pues vamos a regresar. Voy a regresar a este lugar nuevamente para ver si podemos encontrar al Señor, para poder platicar con Él y que nos platique un poco de algo de su vida, de cuánto tiempo tiene de vivir acá. ¿Por qué le gusta estar acá, aislado de las personas? Porque alrededor no hay casas. Sin embargo, él vive acá, le gusta vivir acá. Así que vamos a regresar de nuevo. Espero que les haya gustado este video y no olviden dejar su like y su comentario. Así que nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.